Adiós, orfanato. Ya casi. Despacio. ¡Alto! ¿Dónde está Felicí? Señor, no estoy seguro. ¿Qué estás mirando, tonto? Wow. ¡Ahora trae a Felicid! ¿Sabe? Es un pequeño dilema saber con qué ojo quiere... ¡Hazlo! ¡Víctor! ¿Quieres ayudarme? Ya basta. Viste esa cara de amargado. No me ama, solo... Me lastimó verte, no lo sé, escapando sin mí. ¿Escapando? ¿Yo? No, estaba disfrutando la espectacular vista. Ay, porque yo sé que no durarías ni 5 minutos allá afuera sin mí. ¡Ay! No hagas eso, no estoy jugando. Llegamos al mismo tiempo y escaparemos al mismo tiempo. Lo prometo. Ok. Oye, Víctor, allá. Ay, no, ya inició. Lo sentimos, ¿sí? ¿En serio? ¡Suéltelos! Tú, a tu cuarto. ¿En serio? Gracias, madre superior. Se acabó, a tu cuarto. Y puedo añadir que se ve muy... Se acabó. ...superior hoy. ¡Se acabó! Ok. Felicí, sé que tu sueño es ser bailarina. Todos lo saben. Pero yo... Todos tienen un sueño en la vida. Pero debes entender esto. Los sueños no son realistas. Simplemente se destruyen. Porque la vida es cruel, brutal y despiadada. Pero... ¿Oíste? Joey. Una escuela de danza en París, señorita. La Ópera de París. Llena de bailarinas y de danza. ¿Dónde encontraste esto? Tengo mis fuentes. Bueno, suelta. ¿Puedo verlo otra vez? No. ¡Porfis! ¡No! Pero si escapas conmigo hoy, te doy mi palabra. Te llevaré a esta escuela y serás la mejor bailarina. Y yo seré el más grande inventor del mundo. ¿Tienes un plan? Un plan brillante. Un plan digno de mi gran e incuestionable genio. Quiero ver... Después suelta, de escapar. ¡No! ¡Suelta! ¡Dije suelta, que después! ¡Después! ¡Suelta! ¡Después! La Ópera de París. Soy Víctor, vamos. No puede ser. ¿La gallina es parte de tu plan? Afirmativo. Claro. Señor Luto. Llevo a esta prófuga desertora con la madre superiora. Claro, hermana.
iba el plan B. ¡Por aquí! ¿Ese era tu brillante plan? ¡Ay! ¿Cómo me criticas? ¡Eres un pésimo escapador! ¡Esa palabra no existe! ¡Ay! ¡Otra vez no! ¡Vuelva! ¡Ahora mismo! ¡Abran la puerta! Durante 3 meses he estudiado de cerca a las gallinas. Sé lo que comen. ¡Abran la puerta! Sé cómo andan y sé cómo ponen huevos. No hay un solo detalle de ellas que no sepa yo. ¡Tarán! Y a esto le digo alas de gallina. Las gallinas no vuelan. Pero si tienen alas, tienen que volar. Tú vuelas. ¿O no? ¡Vuela! ¡Voy a atrapar! ¡Vengan acá! ¡Todos! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Vámonos! Es increíble. Sí, lo sé. Víctor, ¿en serio lo hicimos? Sí, en serio fue así. No. Yo la puedo arreglar. Pero, considerando que es la única cosa que había en tu cuna cuando te dejaron en el orfanato, debería ser un poquito, un pelito, más cuidadosa con ella. ¡Está lista! ¡No me agradezcas! Y mañana, chérie, París será nuestra. ¿Y que nunca te lavas los dientes? Empieza con esta. ¡Oh!
alcanzo a ver nada. Relájate, esto es París. ¡Oh! ¡Cállate! ¡Nos encontrarán! No hagas ningún otro ruido. Yo no fui. ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡París es asombroso! Escuela de danza. Relájate, Felicie. Disfruta París. Respira. ¡Hola! ¡Guau! Wow, lindo bigote, monsieur. Oh. ¡Ah, sí! París. Ciudad de romance, ciudad de sueños, ciudad de fama y fortuna, ciudad de lámparas, ciudad de palomas. Ya dije romance. Sí, genio. ¿Dónde está la escuela? No. Estoy seguro. No importa. Somos un equipo. Lo vamos a encontrar. ¿Crees que fue tonto venir a París? Ni lo digas, ¿no? Nunca renuncies a tus sueños. Somos niños. Estamos solos. ¿Estaba loca al venir aquí a estudiar danza? ¿Tú qué crees? ¿Víctor? Dije... ¿Víctor? ¡Estoy bien! ¡Vuelve! ¡No sé nadar! ¡Ven a este puente a esta hora mañana! ¡Sin importar el peligro, regresaré! ¡Víctor! ¡Vuelve! ¡No te vayas! Por favor. ¿Qué quieres aquí, eh? Viniste a robar, ¿no es así? ¡Contéstame, ladrona! ¡No vine a robar! ¡Solo veía a la bailarina! ¡Ay, miente! ¡Vacía tus bolsillos! ¡Suélteme! ¿Oh, sí? Déjela en paz. ¿Vino a robar? ¡No es cierto! Yo no hice nada. Piense bien esto. Si la hiere, entonces tendría que explicar cómo fue que llegó aquí arriba. ¿Y no se supone que usted cuida el edificio? ¿Quiere aceptar la culpa por esto? Vete.
hiere. No, sal de aquí. No tengo nada de valor. Oiga, es que no puedo hablar. Solo quiero agradecerle por salvarme. Lo hiciste. Ahora vive tu vida. Disculpe, ¿quién bailaba sobre el escenario? Rosita Mauri, la estrella de la ópera. ¡Wow! ¿Y lo que hizo esa pirueta voladora? ¿Qué fue eso? ¿También eres bailarina? Hago la limpieza. Y tú eres irritante. ¡Lárgate! Tú eres la única persona amable que he conocido en la ciudad. Hoy me separé de mi mejor amigo. No tengo a dónde ir. Y soy huérfana. Casi caigo. Pero odio a los niños. Y más a los huérfanos. Búscate a otra tonta. Las escaleras, Odette, son una desgracia. Vienen visitas mañana y quiero mi edificio presentable e impecable. Entiendo, madame. Si lo entendiste, ¿por qué vas a tu habitación? Déjame ayudarte. Fuera de aquí. Te hago falta. ¿Puedo limpiar? Es más, limpieza es mi segundo nombre. Soy joven, mis piernas sí funcionan. Será mucho más fácil si aceptas mi ayuda. ¿Vas a venir? Wow, ¿cuántas escaleras? ¿Tú eres la encargada? Sí. Y mientras te estableces, puedes estar aquí. Con una condición. Sí. No más preguntas. ¿Cuánto me quedaré? Eso fue una pregunta. Por cierto, ¿quién eres esa bruja? Regine Leo. Es la dueña del edificio. Y come pelirrojas, huérfanas y preguntonas. Ya, a tallar. ¿Hace cuánto trabajas aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes apodo? ¿Te digo el mío? ¿Tendré mi cama? Dime algo, ¿tú roncas? ¿Te gusta madrugar? ¿Tu fruta favorita? ¿Qué desayunas? Amo la baguette con jalea. ¿Sabías que huí del orfanato para ser una alumna de la ópera? ¿En serio? Tú trabajas ahí. ¿Podrías presentarme y ayudarme? No te emociones. Lo que Rosita hizo ayer. Ay, fue tan mágico. Ah, amo la danza. ¿Tú amas la danza? ¿Es porque cojeas de un pie? De pie. Sí, madame. ¿Quién es esta? Nadie. Solo me ayuda. Ella comerá de tu salario. Sí, madame. Quiero que planches los blancos. Ahora. Aún están sucias. ¿Quién eres tú? Soy Felicie. Ayudo a Odette a limpiar. Ok, ya terminé. ¿Me voy? ¡Alto, ratita! Me estabas espiando, ¿no es cierto? No, no lo creo. Sí lo creo. Estabas admirando a la mejor bailarina que hayas visto.
¿No es así, ratita? Tú no eres la mejor bailarina. Justo ayer vi... ¡No seas insolente! ¿Tú eres bailarina? ¡Lo seré! Madre y yo esperamos mi carta de admisión en la ópera. Tengo tanto talento. Además, el director cena en su restaurante y le encanta su filete. Por eso, el año entrante seré una famosa bailarina. ¿Bailarina? ¡También yo! Sé realista, ratita. No eres nadie. Y yo una estrella. Tú orbitas alrededor de mí. ¿Qué es eso? ¿Acaso quisiste robarme? No. Muéstrame. ¿Qué es? Es mía. Es mi tesoro. Oh. ¡Qué bonito! ¡Ve tras él! ¡No! ¡Ups! No. Una carta para Madame Regine Leo y la señorita Camille de la ópera. Papel hecho a mano. Estampado. Tinta azul. ¡Oh! ¡Oh, qué gozada! Los jóvenes no tienen modales. ¡Tú no eres Camille Leo! ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Esta vez llamaré a la policía! ¿A la policía? ¿Policía? ¿Por qué? ¡No! ¿Qué sucede aquí? Ella dice que es Camille Leo. ¿Tú eres Camille Leo? ¿Sí? ¡Ella es Camille Leo! Regresa a tu puesto, buen hombre. Sí, señor, como quiera. Señorita Leo, qué gusto. Qué gusto. Yo soy Auguste Manuel Bejordé, el director de la ópera. Está aquí porque su madre sirve el mejor filete de París. Ah, espero que usted sepa bailar. Claro. When I look at my life, wanna see myself shine on the dance floor. But I won't get it right till I stop asking why and just let it go. Sometimes I take a look at my life, take a look at my life. I say, oh, oh, wanna get it, yeah, gotta get it, don't need a pot of gold. Looking for the rainbow, the bright, the storm inside of me. Oh, no eres bailarina, ¿o sí? Sí, lo soy. ¿Quién lo diría? Regresa a clase. Ok. ¡Oh! El más grande maestro de ballet de todos los tiempos. El coreógrafo más talentoso del universo y más allá. Es guapo, es arrogante, es fuerte, es poderoso. Él es el jefe. ¿Quiere algo de mí? ¿Cómo lo supo? Sí, hoy inscribí a Camille Leo en su clase. Se lo agradezco. Looking for the rainbow to break the storm inside of me. The rainbow to take the clouds that hide in me. I want someone to heal the heart of me. The rainbow. Hola. ¿Qué tal? ¿Ok? Soy feliz, sí. ¿Piruli? Lo siento, soy feliz. Soy muy feliz. Y mi nombre es Camille. Ok, me llamo Nora, pero todos me llaman Nora. Sí. Es el nombre que va con mi cara. Oye, ¿deberías calentar? ¿Calentar? Ay, no. Qué locura.
Y supongo que eres nueva aquí, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo supiste? ¿Quién es él? Es broma, ¿verdad? Es Louis Meghant, maestro de ballet, coreógrafo de fama mundial. El hombre que ha hecho más fuetes durante un mismo solo. ¿Fue qué? Giros, los más difíciles que hay. 187 en total. Y después, ¡él vomitó! ¡Silencio, mademoiselle! ¿Primera posición? ¿Qué? ¿Segunda? ¿Cómo? ¿Tercera? ¿Cuarta? Y descanso en la quinta. ¿Qué? Hoy es un día importante. Quiero que todas mis corifés audicionen para el papel de Clara en El Cascanueces, que debutará en Nochebuena con Rosita Mauri. ¿Rosita? ¿Rosita Mauri? ¡No puedo creer! Ahora, cada una de ustedes tendrá la oportunidad de bailar en mi nuevo ballet. Excepto tú. Han trabajado duro. Excepto tú. Están aquí por su talento y sudor. Excepto yo. Exacto. Desde mañana habrá audiciones. Una de ustedes será eliminada cada día, así que mañana, niña rica, sin importar cómo hayas llegado aquí, esa vas a ser tú. Pero mi mamá sirve el mejor filete de París. Yo soy vegetariano. Ay, no. Segunda, tercera, 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 cuarta, cuarta, quinta. Primera, segunda, hola. Tercera, tercera. Bonjour. Quinta. ¿Cómo sexta. Estás? Sexto, no, no es bien, sexta. También me da gusto verte. ¡Ay, Víctor! Hola. Tengo que contarte tantas cosas. También yo. Ay, wow, esta vez es algo serio. ¿Y tiene reparación? Tranquila, lo tengo. Yo gané nuestra pequeña apuesta. ¿Qué apuesta? Ya sabes, sobre quién logra antes su sueño. Yo voy a ser inventor. ¿En serio? Está celosa porque mañana tendré un empleo con el hombre que construyó esa cosa. Oye, ¿te golpeaste la cabeza al caer al bote? No. Nope. Ayer, después de que te separaste, caminé tranquilo por las calles de París. Todo iba bien, de maravilla. No tenía nada de miedo y unas amables personas me ayudaron. Nunca vas a creerlo, pero cuando entré al bar Bretón me dieron una muy cálida y amigable bienvenida. Me recibieron como a un hermano, o un hijo, o un sobrino. Y conocí a un tipo increíble llamado Mafurán. Hablamos, reímos y bailamos juntos. Y luego mi nuevo mejor amigo y yo decidimos volver a su casa. Y no vas a creerlo, pero trabaja en el taller de Gustave y Belle, el más amable, grandioso y magnético inventor de la historia. Yo trabajaré con un famoso ingeniero codo a codo, vaya. Oh, y decidí rediseñar mis alas de gallina. Ahora quiero combinar la velocidad del aire con un material fibroso, como una cometa. ¡Wow! Yo también progresé. ¿En serio? Soy bailarina, sí, sí. Y estudio en la ópera. Y pronto voy a ser una estrella de la ópera de París. ¿Tú? ¿Bailarina de la ópera? Ok. ¿Y me dirías cómo lograste escabullirte en la ópera? Por la puerta. Vi algunas luces y... Falso. Ok. Fue Camilleo. Rompió mi caja de música. Mientes. Y ella quería disculparse. Mientes. Y... Aún no termino. No es cierto. Y me dio su carta de aceptación a la ópera. No es cierto. Cuando mientes, arrugas la nariz. ¡Ay, te detesto! Oh, robé su identidad. ¿Qué? ¿La robaste? ¿Estás loca? ¡Víctor! 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 ¡Regresa! ¡No, no te vayas! ¡Regresaré! ¡Ay, otra vez! You're gonna take the title of the champion you are.
Y por último, el split. Ahora, arriba. La clase terminó y la persona que se va a ir hoy eres tú. Tienes la energía de una bala, pero la gracia de un elefante deprimido. Empaca tu trompa. Tiene que levantarse, mademoiselle. Pero estoy cómoda. ¡Hágalo ahora! ¡Tú los cielos! Alguien llévesela. ¿Qué no dijo una persona por clase? Muy bien. Hasta la próxima audición. Entonces te voy a decir bye bye. Me odia ese hombre. No digas eso. Él es así. ¿No? Es cierto, te odia. Si pudiera, te rompería las rodillas con su bastón. No creo lograrlo. Todo es posible, tranquila. No todo. Tal vez intentarlo sería ridículo. Pero yo quiero estar aquí. Entonces tienes 12 horas para ensayar, ¿sí? Entender, ¿sí? Progresar, ajá, y ajá, volver a ensayar. ¿Sí? De la clase de varones. Ganador del premio a los mejores pómulos de la ópera. ¡Lo amo! Es tan rubio y brillante. Tú eres nueva, ¿no? Sí. Ay, es Camille. Tiene dos ojos. Tienes espíritu, Camille, pero tu técnica es un asco. ¡Oh! ¡Es mío! ¿Tú quién te crees? Hasta que te vuelva a ver, Minushka. En tus sueños, tal vez. ¿Felicie? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo te lo explico. No hay nada que explicar. No. ¡Un segundo! Lo siento. De verdad, lo siento. Si hubiera una mejor palabra, la diría. Te acepté en mi vida y tú me mentiste. Odio las mentiras. Hasta podría perder mi empleo. Entiendo. Yo me equivoqué. Pero tú no entiendes. Desde que tengo memoria, he querido bailar. Y cuando vi a Rosita Mauri dar esos pasos increíbles, sabía que quería hacer lo mismo, que mi sueño se haría realidad. Sé que es difícil de entender. Odias la danza. Pero solo quiero decirte que de verdad lo siento. ¿Hay correspondencia? No hay correspondencia. En cuanto llegue, tráela. ¿Sabes bailar? Sí. O creo que sí sé hacerlo. La clase empieza a las 5 de la mañana.
¿Enseñas danza? ¿Acaso tienes otra opción? 5 de la mañana. Ensayar. Salta y toca la campana. ¿Por qué? Solo hazlo. ¿No quieres que baile? No digas nada y toca la campana. Otra. Tú dijiste que era un ensayo. Eso es. Otra. Felicie, te falta precisión y fineza. Tienes un pobre sentido del ritmo. No tienes balance, gracia ni encanto. No puedes saber todo eso por un salto. ¿O sí? Sí puedes. Pero al menos tienes la energía de una bala y también la gracia de un elefante deprimido. ¡Oye! ¡Miranda usó esa misma frase! Después de 10 años, una oye muchas cosas. Ok, ahora salta, toca la campana y aterriza sin salpicar agua. Pero eso es imposible. Yo creí que era tu sueño. Ok. ¡Arriba! Eso no estuvo tan mal. Fue una catástrofe rellena de desastre y con una orden extra de infamia. ¡Ta-ta! Tú, yo, arregla. ¡Increíble! Cuando nos conocimos, fui muy descortés. Sveñi, permíteme presentarme. Soy Rudolf Dmitri Stanislav Artiem Rakowski Triet, tercero. Buena elección de nombres. Tranquila, todo el mundo sufre al principio. Pero tú y yo somos únicos. Y nunca seguimos sus reglas, ¿sí? ¿Y te funciona siempre ese piropo? No lo ensayé. Salió del corazón, Camille. Solo para ti. ¡Arriba! ¡Minushka! ¡Oh! ¿Estás bien, Camille? Sí, estoy bien. Y hay un muchacho, Rudolf, que resulta ser un príncipe ruso, con un castillo y pavos reales y pómulos. Y fuimos al techo de la ópera y estaba mirándome así. Y luego así. Y otra más.
así. ¡Alto! ¿Un muchacho? ¿Qué clase de muchacho? Pavo real es, pero ¿qué clase de pómulos? ¿Y Rudolf? Es mi amigo y dice que lograré todas mis metas. Yo también lo digo. Pero él es profundo. ¿Profundo? Sí, pues yo tengo esto. ¡Tarán! ¡Woohoo! ¿Puertas? Sí, las puertas del taller de mi nuevo jefe, ingeniero, genio. Si vieras lo que hay tras estas puertas, tendría que matarme. ¡Ah! Creo que tendrás que matarme, ¿no? ¡Ulala! ¿Qué es eso? La estatua de la pubertad. Y van a enviarla a América. Pero es súper secreta, así que tú no la viste, ¿oíste? Ok. Y ahora, esta es mi oficina, hogar de grandes y geniales ideas. Por ejemplo, aquí tengo los planos de las alas de gallina versión 3. Por el momento, mi jefe y yo trabajamos en muchos, importantes inventos. Me llama su creativo. ¿Sabes cómo usar todo esto? Aún no, pero yo tengo una silla. Hola, Víctor. Es el conserje. En ocasiones no le gira el ganso. Hay que afilar los lápices y el jefe quiere sus botas pulidas sí, para mañana. Y el patrón te llama su creativo, ¿no? Bueno, él tiene las ideas y yo creo que son creativas, pero ya es algo. Oye, Víctor, tuviste razón por una vez. Debes seguir tus sueños. Primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta. Esas cinco posiciones son la base de todo. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Ahora salta. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y pose. Ahora sonríe. Cuando te agotas es cuando hay progreso. Tú fuiste bailarina, ¿no es cierto? No más preguntas. Otra. Para llegar, tal vez debas pararte de puntas. Siente el balance, siéntelo. Tus dedos deben ser flexibles como un sauce y duros como roca. Primera posición. No uses las manos. ¿Qué? Intenta así. ¡Ay, basta, basta! Si eras bailarina, ¿cierto? Claro que fui bailarina, Sherlock Holmes. Arriba. Para girar, debes convertirte en dueña de tu mareo. Concéntrate en un punto y no lo pierdas nunca. Ahora ven caminando hacia mí sin derramar el agua. Preséntale tu pie derecho al pie izquierdo. A ver si pueden congeniar un día. Te espera un futuro brillante. Asando salchichas. Primera posición. Segunda. Tercera. Cuarta. Y descansen en la quinta. Gracias, mademoiselles. Estuvo mejor. Gracias. Estoy lista para hacer esa pirueta voladora. Y yo soy la emperatriz Josefina. ¿En serio? Por supuesto que lo estás. Pero hay una diferencia entre estar lista y entre hacerlo bien. Hay que ensayar todos los días. Y eso hemos hecho. Y luego estarás lista cuando puedas contestarme por qué bailas. Ya te lo dije. Es mi sueño.
Por cierto, esa pirueta voladora se llama Le Grand Jeté. Y no estás lista. ¿Eso es danza o kung fu? Uy, eres tan divertido. Él es Víctor. Escapamos juntos del orfanato. Hola, qué magnífico delantal. Oí que saldrán esta noche. Sí. Si llegan tarde, serás 10 centímetros más enano. Por supuesto, claro, claro. Será una charla amena en serena amenidad. ¡Música bretona! Espero que mañana actúes con algo más de dignidad. En fin, esta fue una gran presentación. Gracias, señor. No tengo idea de qué te pone feliz, pero a mí igual. Bueno, ya me tengo que ir. Mi audición es mañana. Claro, duerme bien y yo... ¿Qué? Creo que eres... eres maravillosa. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Nada. Yo me estiro, sí. Faltaba uno. Ok, yo mejor me voy. Ay, qué bruto, bruto, bruto. Oye, Víctor. Ajá. Hoy tuve el mejor día. Gracias. Descansa, Felicie. Oh, digo, Mademoiselle Camille. ¡Delincuente! ¡Quiero verla en prisión! ¡Ella se robó mi vida! ¡Mi honor y mi nombre! ¡Los quiero de vuelta! ¿Fue mucho? Ok. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Felicie Lebrun. Vine de un orfanato en Bretaña. No quise herir a Camille, solo quería estar en la ópera y... en verdad, lo siento. ¡Madame! ¡Tú, traidora! ¡Lo sabías! ¡Me apuñalaste por la espalda! ¡Largo de aquí! ¡Silencio! Ahora, les guste o no, este es mi trato. Camilleo puede estar en la clase de las corifés desde mañana. Y participará en las audiciones para el Cascanueces. Pero que quede claro, si usted despide a Madame Odette, yo expulsaré a Camille.
tú tuviste un terrible comienzo en las clases y llegaste hasta aquí con engaños y mentiras. Pero también has mostrado gran potencial y trabajaste duro y con mucho empeño. Tuviste una buena maestra. Así que también podrás audicionar. Y si obtienes el papel sin trampa, podrás ser una corifé. Si no obtienes el papel, te vas a ir de la ópera. ¿Está claro? Ah, sí. ¿Está claro para usted, madame? Claro. Entonces, Félicie Lebras de Bretaña, tu futuro en la ópera está en tus manos. ¿Qué tal si gana, madre? Obtén el papel. ¿Oíste bien? Quiero venganza. Y la voy a tener. Incluso puede barrer con gracia. Fue una gran bailarina, ¿no es así? Mucho más que eso. Fue la mejor de su generación. Pero un día el escenario se incendió. ¿Por qué haces esto? Por todo, Odette. No hay tiempo para esto. Está en juego tu futuro. Solo tienes una oponente, Camille. La he visto. La conozco. Su técnica es perfecta y es más fuerte de lo que crees. Es precisa, intensa, y derrota no está en su vocabulario. ¡Sube, baja! ¡Sube, baja! ¡Sube, baja! ¡Otra vez! ¡Sube, baja! ¡Sube! Ay, ya me cansé. Se cansan los fracasados. ¡Otra! ¡Ese papel será mío! Si intentas vencerle en su elemento, fallarás. Tu dieta no incluye suficiente comida. Tus músculos parecen malvaviscos. Es decir, que en el papel, ella seguro te humillará. ¡Qué motivador! ¿Y cómo voy a obtener el papel? La vas a vencer porque tienes algo con lo que ella solo puede soñar. ¡Pasión! Aprovechala. Siente tu rabia, tu dolor, tus penas y alegrías y transmítelas a tu danza. Vive la música, siéntela. Cada nota, cada sonido, cada armonía debe hacer a tu cuerpo vibrar desde tu cabeza hasta la punta de tus pies. Entonces, y solo entonces, vas a poder vencerla. Muy bien, la persona que nos dejará hoy es... Es el fin de la ruta, señorita Nora. ¿Cuál ruta? Oh, me echaron. Me caes bien. Acábala. Camille y Félicie. Mañana a las 8 en punto sabremos quién tendrá el honor de ser Clara en el Cascanueces con Rosita. Solo puedo aconsejarles que lo den todo, niñas. Has progresado mucho, rata metiche. Pero mañana yo voy a ser la elegida. Veremos. Tú intenta lo que quieras. Ensaya 24 horas al día. Pero tú nunca serás nadie. Yo soy alguien. ¿Quién eres? Contéstame. ¿Quién eres? No eres nadie. Nadie. Ella se equivoca y no está sola. ¿Qué? Me tienes a mí. Y sé exactamente lo que haremos hoy. Esta noche, para probar nuestra conexión, tendremos una fiesta romántica privada. Yo te ofrezco... la Torre Eiffel. Fuegos artificiales esta noche a las 7 p.m. Tengo que ensayar. Tú no tienes que ensayar ni saber quién eres.
Tú eres única. ¿En serio lo crees? Esta noche. Felicie, es un gran placer presentarte este lindo... ¡Ay, no! ¡Víctor! ¡Haré la audición final! ¡Guau! ¡Felicidades! También tengo noticias. Mi jefe por fin me habló. Dijo, ¡suelta mi pie! ¡Mutación biológica! Eso es bueno, ¿no? No tienes clase. ¿Yo? ¿Cómo? ¿No tengo clase? Rudy tiene clase. Y dale con Rudy. ¿Qué? ¿Es tu novio o qué? No. Él y yo tenemos conexión. Ok, ok. Tú ganas. Te daré clase y conectividad. Es cenita. Tú, yo, cuchillos, tenedores, servilletas a las 7 en el ala norte de la Torre Eiffel. ¿Eso es un sí? Sí. Es un sí. Siéntate. Tengo algo para ti. Eran mías. Y ahora son tuyas. Wow. Gracias. Ok, ya basta de charla. Come y ensayar para mañana. ¿Qué? Pues voy a salir con Rudy. Dice que estoy lista y que soy única. ¿Por qué bailas? Ya deja de preguntarme eso. Cuando yo bailaba, antes de audicionar, ensayaba y descansaba. Rudy está esperándome. ¡Quieta! ¡No! ¡Tú no eres mi mamá! Perdón, fue sin querer. Ok, hazlo entonces. Mirra Labe. No. Mírame. Mirra Labe. No. Mírame. Es un poema que compuse en tu honor. Ah, claro. Un poema. Mirra Labe. Que vuela en el cielo. Nadie la atrapa. ¡Piu! ¡Piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Ta-ta! 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 ¿Te gusta? Es, muy... ¿original? Lo sé. Gracias. ¡Vamos, Minushka! ¡Subamos hasta la cima con las estrellas! Ok, Mati, practiquemos. Música, por favor. Clásica. Sí, claro. Pero te lo advierto. No es mi especialidad. ¡Ay! ¡Alto! ¡Alto, alto, 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 alto! Música bretona, pero suave y romántica. Eso le va a fascinar. Aquí viene, sonríe. Yo luzco enigmático y misterioso. Le entrego la caja de música y quedará... ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionada! Yo no sé mucho de chicas. Verás, ellas son un misterio para mí. Pero lo único que sé es que ella no vendrá. ¡Eres tan joven e inocente! ¡Claro que vendrá! Ya puedo oler su perfume. Oh, oh. ¡Ay, no! ¡Mendigos! ¡París está infestada de mendigos! ¡Guácala! Pero... Tú no temas. Pero... ¡Calla! Sígueme. No hay temor. He desarrollado una técnica de combate basada en la danza del cosaco. Sí. Ya, no seas ridículo. Ok, es suficiente. Es mi amigo. No, esto es una broma, ¿no? No, él es Víctor. Crecimos juntos. Oh, vaya, no lo vi venir. Amigos, ¿eh? Si lo somos, ¿por qué te ves avergonzada? No me veo avergonzada. Ay, claro que sí. Siento pena por ti, Felicie. Oh, ¿estás celoso? No. Desde que entraste a la ópera, ¿qué quieres aparentar? Juntándote con este espárrago peludo. Ten dignidad. Wow, wow, amigo. Podría vencerte con un golpe de mi dedo meñique, pero mi dedo quedaría sucio y apestoso. Sí, estoy sucio, pero al menos no paso todo el día en mayones.
¡No puedo creerlo! ¡Ella es mi musa! ¡Sí! ¡Pues ella es mi... lo que sea que hayas dicho, pero al doble, espárrago! ¡Ya basta! ¡Ay! ¡Son unos patanes! Ok. Bueno, linda pelea. Sí, nos vemos. Eso fue tan bajo. ¡La audición! ¡Le dije que esta... ¡Cuidado! ...producción del Cascanueces es la más revolucionaria... Gracias, mademoiselle. La huérfana no llegó. Se acabó. Ya que, como Felicie no se presentó a la audición, será Camille quien bailará con Rosita. ¡Esperen! ¡Ya estoy aquí! Por favor, déjenme bailar. ¡Se acabó! ¿Que no entiendes? ¡Ya! ¡Siéntese! Yo lo lamento. ¿Dormiste? No mucho. ¿Ensayaste ayer? No. ¿Por qué? ¿Listos? ¡Música! Vuelve a iniciar. ¡Se cayó! ¡Está eliminado! Vuelve a iniciar. ¿Olvidaste nuestro trato? Camille, tendrás el honor de ser Clara en el Cascanueces. Creíste que todo acabaría aquí, ¿no, rata? ¡No! ¡Suélteme! ¡No! ¡Ay, no! Por favor, espera. ¡Odette! ¡No! ¡Odette! ¡Felicie! Nunca volverás a verla. Y por cierto, estás despedida. Estoy aquí. Oh, pues, qué lindo.
dio el espíritu. No. Debes tener paciencia. Confía en ella. Lo sé. También lo extraño. Hey, I'm talking to you. We got things to do. We got plans to make. And I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you with me. But if I gaze, it's a winding bay. Can you feel it? And if you can tell, I'm a restless girl. What are you here? I get all the work, I get all in one suitcase. I got all I need to be free. I get all the work, I get all in one suitcase. I got all I need to be free. I get all the work, I get all in one suitcase. I got all I need, I'm playing. Quería escapar. Fue tonto y me atrapaste. Así que perdón por eso y volveré a dormir. Por aquí, pronto. ¿Ah? Que tenga suerte. Déjame ayudarte. Te hago falta. ¿Puedo limpiar? Limpieza es mi segundo nombre. La verdad, tú me haces falta. Quiero vivir contigo. Perdóname, te extrañé mucho. También yo. Vamos. Megan me dio un cuarto en el ático. Hay una esquina para ti. Empiezas a las 6 de la mañana, una hora de almuerzo. ¿6 de la mañana? De verdad, no está aquí. ¿Sabes cuándo volverá? Dime. Bueno, No sé nada. Oye,
¿Podrías decirle que lo siento? Fui insensata, torpe, grosera, tonta. Inesia. Inesia. Dile a Víctor que es mi mejor amigo. Siempre. Es mi otra mano. Tengo tres, de hecho. Gracias. De nada. Ya vete. Adiós, Víctor. No fue él. Él no está. Víctor logró el milagro. ¿Quién lo diría? No es tan tonto como parece, ¿eh? Pero él no quiere volver a verme. Lo hará. No, 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 no. Aquí viene. ¡Alto! Es helada como el hielo. Señorita Leoy se presenta y hasta ahora no muestra ninguna emoción. Pero si yo hice todos los pasos. No basta con solo dar los pasos. Busca algo de enojo, sufrimiento o amor. Pero transmite algo, por favor. Le falta esto. Y hoy va a quedar claro. Ok, yo limpio las escaleras del lobby y tú termina aquí. Ok. Ay. ¡Suéltala! ¡Devuélvemela! ¡Qué tonta fui! ¡Debí arrojarla más fuerte antes! No cometas el mismo error. ¿Por qué te vas? ¿Temes que te humille? Creo que te hace falta ensayar. Todavía no estás lista. Voy a enseñarte lo que es una verdadera bailarina. ¿Estás segura de eso? ¡Silencio! ¡Hoy habrá un lleno total! ¡Todo París vendrá a verme! ¡A adorarme! ¿O no? ¡Ya te lo dije, ¿no? ¡Tú no eres nadie! ¡Y eso nunca cambiará! Lo vamos a averiguar. Aquí y ahora. Impresionante, señoritas. Pero permítanme hacerles a las dos una importante pregunta. ¿Por qué es que bailan? Yo bailo porque...
Yo bailo porque... porque... mi madre me obliga. Porque siempre fue parte de mi vida. Estuvo con mamá cuando yo era bebé. Y ahora conmigo, gracias a Odette. Eso me ayuda a vivir. A ser yo misma. ¿Qué baile ella? Eso fue honesto, señorita Leo. Y muy valiente. Tiene futuro en la ópera, si lo desea. Felicie, esta noche, tú bailarás el cascanueces. Buen trabajo. ¡Bien hecho, dulzura! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, bravo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voilà! ¡Las llamo alas de paloma! ¡Wow! ¡Qué linda! Pero no sé si quiero probarla. Debes arriesgarte, Mati. Te prometo que casi es muy probable que vuelen. ¡Ay! ¡Qué lindura! Mati, ¿podemos hablar en privado? ¿Cuándo? ¡Mati, en privado! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Claro! Hoy me presento en la ópera y quiero que me vayas a ver. ¿En serio? En serio. Me agradas, Felicie. Me haces reír y llorar al mismo tiempo. Sí que eres raro. No tiene remedio. Primero engañaste a mi hija, luego robaste su identidad. ¡Mamá! ¿Y ahora quieres robarle su honor y nuestro futuro? ¿Qué es? Te pondrás a mi hija en mi contra y te saldrás con la tuya, ¿eh? ¡Nadie me engaña! ¡Madre! ¡La asustaste! ¡Basta! La última vez que llegó tarde no terminó bien. Gemela, ¿qué pasó? Una señora siniestra persigue a tu novia en la estatua y quiere matarla. ¿Qué? Y además, me hice pipí. ¡Rápido! ¡Corre! ¡Sálvala! Mati, trae mis alas. En la noche de tu debut, tendrás algo en común con Odette. Ustedes dos solían ser bailarinas. ¡Felicie! ¡Allá voy! ¡Oh, oh! ¡Lo siento! ¡Felicie!
En la tercera versión, sería muy buena idea incluir frenos. ¿No puedes decir que inventé algo y funcionó? Sí puedo. Entonces, dilo. Víctor François Xavier I, eres un gran inventor. Gracias. ¿Estás lista? Ahora baila con el corazón. Ganaste la apuesta. Pudiste hacer realidad tu sueño. Incendiemos París. At our old school, sitting in the sun, waiting for the passing trains, wishing you were here.
Wishing we could run. Wishing we could run away. Right across the river in a town so small. But these are gonna change us when they start to fall. Take us to the city, we will have it all. We'll have it all. Join.